Bienvenidos a Video Control Internacional. Esta semana desde Manta, Ecuador. Está con nosotros, lista para presentarse ante todo el Ecuador. Mirella Chesa es una de las artistas más aplaudidas del Ecuador. Su voz, carisma y espontánea forma de lucir ante el público la ha llevado a conquistar escenarios alrededor de Ecuador y del mundo. Me gusta mucho porque es muy original. Me encantan sus canciones, especialmente Juego de Tres, increíble. Me parece una cantante con mucha proyección internacional. Porque es original, ecuatoriana, nos encanta aquí al país. Que no olvides jamás. Sus canciones se han convertido en todo un himno para sus seguidores. Además, ha llegado a muchos medios de comunicación, tanto en Ecuador como en el exterior. ¡Mirella! ¡Viene a visitarnos! ¡Mirella! ¡Lexa! Desde Ecuador llega Mirella Chesa. Mirella Chesa, bienvenida a Colombia, por supuesto. ¡Mirella Chesa! Mirella Chesa. Desde México hasta la Argentina. Especialmente en Panamá, donde ha formado parte de grandes campañas y proyectos. Una gran cantante de Ecuador, Mirella Chesa. Mirella Chesa ha compartido escenarios con grandes de la música. Lo que tanto buscaba yo creía que no existía. Más, Mirella Chesa se convierte en una de las cantantes más importantes del Ecuador en estos tiempos. Me despierta, me ilusioné. ¡Mirella Chesa! Hoy, a Video Control Internacional, llega Mirella Chesa. Entre las manos, el aliento, en mi silencio, por todo el cuerpo, hasta en la sangre, ese recuerdo de ti vive conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Video Control. Desde el Hotel Oro Verde Manta le damos la bienvenida a todos los amigos que nos ven a través de Televisión Manavita, Canal 30 en la provincia de Manaví, Galápagos, en Santo Domingo, Los Áchilas, en Majestad Televisión y a nivel del mundo en Teleamazonas Nacional e Internacional. Abrazo a los hermanos internacionalmente, ahora con mi amiga Mirella Chesa. Qué lindo, Mirella. Es lindo presentarte, ¿no? Una artista ecuatoriana internacional, porque ya no eres la típica artista que se queda acá. En estos 5 años hemos visto un bagaje de recorrido tremendo. Recordaba que qué hermoso fue verte llegar en el canal. Yo estaba así cuando llega una chiquilla gordita con un charango bajo el brazo y esta que anda pidiendo plata, que anda de las que andan en la calle. O sea, pero ya cuando vi esa cara tan hermosa dije, no, pues esta chica es como que muy hermosa para que ande por la calle así nomás sin hacer nada. Qué lindo verte y ver cómo se han concretado los sueños, no solamente tuyos, sino de todos aquellos que hemos amado, respetado y querido tu talento, mi querida Mirella. Bienvenida a Video Control. No, muchísimas gracias, J.G. Realmente es un placer estar una vez más contigo, aquí en tu programa, compartir con todo el público y siempre agradecerte por esa primera vez y esa primera oportunidad que tú nos diste en el canal. Como tú lo dices, lo planteaste muy real y fue así. Llegamos con Jorge Franco a hacer promoción acá a Manaví y de una todo el mundo nos decía, tienes que ir donde JG, tienes que ir donde JG. Cuando tú no conoces, tú pides referentes. Entonces tú dices, hasta te va dando miedo, uy, voy a ir donde JG. Ya mucha gente me lo está recomendando, que ha de ser el duro y siempre los duros son vistos con respeto. Entonces llegamos ahí y al principio no teníamos cita, no teníamos nada, solamente llegamos con el sueño de poder presentarle a Manaví nuestra música. Y al principio como que yo me acuerdo que tú me mirabas y todo. Y como que, ¿y con quién tienen cita? ¿Y quién, alguien nos convocó para el canal? Y nosotros es que no, es que ay, yo no podía ni hablar, me ponía nerviosa ante las cámaras y todo. Pero tú nos diste el chance, nos diste la oportunidad. Me acuerdo que nos hiciste una entrevista muy chévere hablando del Amor Es, que fue mi primera producción y aquí estamos 5 años más tarde. Uno de los referentes también de ese tiempo, ¿no? Hablamos de la música que me recordabas, una cantante de La Sole, de Argentina, en ese tiempo, ¿no? Pero ahora tener tu propia identidad, haber creado tu propia idea, que la gente respete a Mirella Chesa, no como una copia, nada. Tú eres muy original, Mirella, y has hecho respetar el talento y la capacidad, hasta la forma de vestir de... tuya, más allá de ser ecuatoriana, porque tú tienes una mezcla de tantas culturas en una sola, ¿no? Mira, lo lindo y mi propuesta siempre fue esa, que donde yo vaya sea Ecuador, no solamente en mi música, que está la fusión del pop con el folclore, sino también en el vestuario. Y créeme que en países como Colombia,
quizás este es uno de los argumentos más importantes que me ha permitido entrar, porque ellos ven que hay un concepto general del artista, no que soy pop y que voy con vestido de gala de noche, sino que es un artista que hace pop fusionado con folclore y se pone ropa pop, pero también le pone detalles andinos, detalles propios de toda la cultura del Ecuador. Pero, que es lo que se quiere resaltar. Pero hablando un poco más allá de lo que en realidad tú nos proyectas, o sea, el talento, la imagen, la belleza, el look, lo moderno, lo autóctono, en fin, es el talento. O sea, tú eres una mujer que sabe de música, que compone. Cuéntame un poquito esa experiencia, sentirte como compositor y escuchar a la gente cantar tus canciones o compartir temas de otros artistas. ¿Cómo te identificas mejor? Mira, me gustan las dos facetas. Definitivamente, cuando canto algo que es mío, es un hijo que pariste. O sea, ¿cuál es ese hijo preferido? Es un llanto que tuviste. ¿Cuál es ese hijo favorito? Bueno, ahora mi favorito es el más chiquito, que es Deseo Concedido, que es el recién nacido, que el público va a conocer. Pero yo te diría que en mi trayectoria hay canciones, por ejemplo, como Juego de Tres, que definitivamente marcaron una segunda etapa. Digan lo que digan, que entró a canales internacionales y fue mi primer pantallazo internacional, La Pregunta de Cajón, que reforzó eso. Y de los que no son míos, Manantial de Caricia, sin duda alguna, una canción espectacular de Rudy Pérez y Mario Patiño que tuve el honor de interpretar en mi primer disco. Y Eclipse, que fue mi sencillo anterior, que lo cantó Johnny y Susana, y que han sido temas que son como míos. O sea, no te puedo decir que prefiero a uno más que al otro, pero sí le tienes un cariño distinto a cada canción por lo que tú dices, por la vivencia. Y ahorita cuidas al más chiquito, por eso tienes que darle cariño al más chiquito, que es el que más lo necesita ahorita. Ese es el que más lo necesita y el que vamos a impulsarlo aquí de Video Control. Lo estamos apoyando y lo vamos a creer. Muchas cosas importantes están pasando en tu vida. Te casaste, has formado un hogar. De eso y mucho más en el siguiente bloque. Nos vamos a la primera nota de nuestro programa. Seguimos hablando con Mirela Chesa, una auténtica artista integral en todos los sentidos, que ya se vislumbra como una de las posibles participantes en los premios Video Control. Ya está con nosotros y por ende ya está participando. Así que, ¿ustedes qué esperan? Entran a nuestra cuenta que está aquí en pantalla, que es @lospremiosbc. Esa es nuestra cuenta de Twitter y recomiéndanos, ¿qué opinas tú de apoyar a Mirela Chesa como la cantante femenina del año 2012 en los premios de control 2013 que serán en enero en la provincia de Manabí? Así que prepárense todos ustedes para esa gran gala como la vivimos este año, que fue espectacular, con grandes artistas, la presencia de Aldo Ranks y la presencia de muchos artistas nacionales, actores, comediantes, además la presencia de periodistas internacionales. Esto fue increíble y lo vamos a vivir el 2013 con mucha más fuerza. Mirela Chesa, mucha suerte, ya estás en la onda. A votar, aquí está la dirección, vamos, apoye. Vamos a ver qué pasa, lanzamos la primera candidatura ya en los premios Video Control, ya saben, @lospremiosbc. Seguimos con más, primera nota de nuestro programa el día de hoy. La ciudad de Manta, Ecuador, es muy preferida por los turistas en lo que diversión se trata. Nosotros nos fuimos de farra, aprovechando la invitación de José Delgado, pues esta noche no solo encontraríamos entretenimiento, sino que también era el cumpleaños de este gran amigo. Bien, amigos de Video Control Internacional, ya estamos en el gran cumpleaños de nuestro amigo José Delgado y por acá estamos compartiendo con la gente. Miren, allá la gente está bailando, gozando, disfrutando y por acá nosotros vamos a caerle a la familia. Todo bien, perfecto. Aquí celebrando con el economista en una gran fiesta que todo en familia y en unión se están divirtiendo. Eso es lo importante. ¿Cómo se siente al tener un hijo tan bondadoso? Y bueno, acá están todos sus amigos en esta fiesta. Como madre me siento feliz. Lo particular de esta fiesta es que todos los asistentes no habían traído un regalo en especial, sino una contribución que será destinada a una obra benéfica. Bueno, como ven, al ritmo del Grupo Santos, allá está Paulita Cando, Fernando Cargo, allá están, saludos a la cámara. La gente está disfrutando, gracias por acá. Estamos compartiendo con la gente. Hola, amiga, ¿cuál es su nombre? Hilda Delgado. Oye, cuéntenme esa relación que tiene usted con el economista, que es amiga, trabaja con él, conocida. Bueno, yo soy amiga, soy su hermana mayor. Compartiendo todo, familia, con los amigos. Pero bien, bien, ¿para qué? ¿Cómo ves esto de compartir? ¿Qué él dijo? No quiero regalo, quiero que mi regalo sea una contribución benéfica. ¿Se ve? ¿Para qué? Muy de corazón, muy de corazón. Es raro que me entrevistes en mi propio programa cuando mandamos la nota. Sí, no. Bueno, ahora como amigo, como ser humano,
feliz. José Delgado para mí es un hermano, un amigo, alguien que lo he visto desarrollarse y crecer en su nivel. Y lo que más admiro en él, aparte del éxito que ha tenido como empresario, es el don de gente, de servir a los que más lo necesitan. Bueno, muy contento. Para mí Pepe Delgado es uno de mis amigos más queridos y lo digo públicamente siempre. No por la ocasión que está cumpliendo años, sino por toda su trayectoria, por toda su calidad humana que siempre nos ha permitido a nosotros gozarlo como amigo, como hermano. Él es una persona que es demasiado especial para nosotros, somos empleados de él y para él es como un padre para nosotros y pasarla bacán, bonito aquí esta noche con él. Ok, listo. Ahora sí, con el cumpleañero, despida su nota, despida a la gente y que siga cumpliendo muchísimo más en Video Control. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche y agradecerle a todos mis amigos, a mis amigas, a mi familia que me ha acompañado. Realmente muy contento de juntar a mi familia, de amigos y familiares que han compartido conmigo el cumpleaños. Y a ustedes también, a Video Control. Durante años, el hombre ha confiado sus ahorros con nosotros. Hemos sido realizadores de sus proyectos, generando desarrollo. Es que en Cooperativa 15 de Abril, financiamos sus sueños con agilidad, eficiencia y dinamismo. Pero por sobre todas las cosas, Cooperativa 15 de Abril te brindará hoy y siempre seguridad y confianza. Gracias por acompañarnos en Video Control. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @JGVideoControl, también la cuenta personal, @JGEcuador, en los premios BC, que también es nuestra cuenta de Twitter, para que ya empieces a preguntar dónde van a ser los premios, a dar ideas, a dónde quieres llegar, qué artistas quieres ver en los premios de los que participan en Video Control. Porque recuerda que los premios de control son creados para todos los artistas que forman parte de una u otra forma de Video Control, así sea vía satélite, vía internet o lo que sea, pero que tengan parte y conexión directa con nuestro programa. Gracias a la gente que nos escribe en los Estados Unidos. Un abrazo enorme. Estuve en Estados Unidos toda una semana. Realmente, gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de nosotros. Un beso a Pei, a Lu, a Wilson, a Verónica, a los niños, a toda la familia que nos dio todo ese cariño y ese amor en los Estados Unidos, específicamente en Fort Lauderdale y Miami. Beso enorme desde acá, del corazón de JG. Gracias por todo ese cariño y todo ese amor. Justamente estamos regresando de ese viaje y espero que todos estén muy bien. Mi querida Mirela, te casaste. ¿Cómo ha sido esta vida casada? ¿Cuánto tiempo tienes de casada? Ya voy a cumplir 3 años en noviembre. Y no encargaste nunca, ¿no? ¿Dejaron para después? Para después, sí. Mi esposo tiene mi misma edad, entonces como que todavía somos jóvenes, queremos disfrutar un poco de nuestro matrimonio, de nuestras vidas como enamorados. O sea. ¿Tienen empleados o tú haces el desayuno? No, te confieso que él hace el desayuno. ¿A qué hora se levanta? Hay una señora que viene y nos hace el almuerzo, obviamente. Y la cena también, uno de los dos. ¿A qué hora se primero, no, la pregunta es, ¿a qué hora se despiertan? Se despiertan tipo 5:30, 6:15. ¿De la mañana? Sí, los dos somos deportistas. ¿Y a qué hora se levantan? ¿Quién? Ustedes, depende, digo. Depende de quién se levante. Los dos. Una cosa es despertarse, otra cosa es levantarse. Yo conozco que en la mañana uno quiere estar de mañana, ¿no? Apapachadito ahí. Claro, el mañanero. Las sanas. El café de la mañana. No, ¿a ti qué hora se levantan en la cama? No, sí, ahí, rápido. ¿Deporte? Sí, deporte de una. ¿Se acuestan a dormir normalmente? Bueno, yo soy más nocturna que él. Él sí le gusta ser disciplinado y a las 9:30 ya se está acostando. Yo me tengo que quedar hasta la 1. ¿Almuerzo? ¿Almuerzo? ¿A qué hora se almuerza? Cuando puedo almorzar con él, a la 1:30. 1:30. ¿Y cenan? Y cenamos a las 8. ¿Por qué te pregunto esto? Porque son distintas culturas. Cada quien almuerza diferente, desayuna diferente. Yo me desmayo si no almuerzo a la 1:30, por si acaso. Estoy ahí. ¿Tú eres todavía la de los calditos, las sopitas, si no se le da fiebrecita, calorcito? Si no, no sé, o sea, como que no de tanto plato, pero sí un buen plato. Y como cada 3 horas. Desde que bajé de peso, me quedé con ese régimen. Eso de comer 3 horas es muy bueno. A nosotros acá en el Oro Verde siempre comemos cada 3 horas. Aquí da gusto comer cada 3 horas. Felicidades. Qué rico. Bueno, se vienen muchas cosas. Estuviste en la experiencia con el Chon John, has estado con Axel, has estado con tantos artistas. Pero yo tengo una propuesta que hacerte. Yo quiero invitarte a que participes en Viña del Mar. Yo no sé cómo podemos hacer. Yo quiero hacer. Quiero que te metas a las bases ahí de
del canal y de Chilevisión y que te inscribas y mandes tu canción. Yo estoy seguro que Ecuador se vería muy bien representado con tu presencia en Viña del Mar. Así que desde acá hacemos votos para que con Jorgito, con tu staff, se pongan pila y se vayan para Viña del Mar. ¿Qué? Tú vas no, este año también. Si tú vas, yo voy. Yo dije que el 2013 no voy, pero hay condiciones. Hay unas condiciones para ir a Viña 2013. Hay unas condiciones. Que cante Américo y Lucho Jara, que son mis grandes amigos, o qué que vaya bacán, un ecuatoriano. Oye, qué bacán, me encanta. Y no, sí, definitivamente. ¿Te gusta Américo? Me encanta. Que levante la mano. Para que veas, Américo, para que veas. Que levante la mano. Ya no quiero cantar porque me hice chiquito, con tremenda voz. No voy a creer. Mi querida Mirela. No, pero sí, es el anhelo de un artista. Estos premios y estas pruebas internacionales siempre son un reto. Y mira, el mismo hecho de abrir el concierto de Elton John, cantar con Franco De Vita, para mí ha sido como cuando estás en la escuela y te toman un examen, otro examen, otro examen, y vas pasando cada prueba, y eso definitivamente te hace más seguro en lo que tú quieras proyectar, porque siempre tienes que tener esa visión de llevar tu música a otro espectro, a otro lugar. Gracias a Dios estuvimos la tercera semana de julio en Bogotá haciendo promoción. La gente nos atendió súper bien. Le abrimos el show a un artista que es muy reconocido allá, que se llama Juan Carlos Coronel. Él estaba haciéndole un tributo a José José con un disco que ha vendido en Colombia millones de copias. Y la verdad que para mí fue un honor estar ahí, abrir ese show y sentir esa vibra de parte de la gente que estaba del otro lado. Porque hay que estar conscientes, sí, Mirela Chesa, una artista que tiene 5 años de haber salido en el Ecuador, pero que en Colombia no es nada. Y que a nivel internacional 5 años no es nada, lo que tú has logrado en 5 años es artista. Entonces es como que estoy empezando de cero en muchos países, y solo ese apoyo que me ha dado Ecuador y esos pantallazos de cantar con una persona importante, que Franco De Vita venga a Ecuador y nos convoque para cantar una canción con él, hace que en Colombia mi currículum haya tenido peso para que me entreviste una persona importante de RCN, de Caracol y bueno, de todos esos canales importantes que están allá y que normalmente no atienden a un artista que está empezando. Pero gracias a Dios ahí estamos y luchando y dándole, y siempre lo más importante es seguimos preparándonos. Paralelamente a lo que ustedes ven de mi carrera que está funcionando y todo, yo sigo con mi instructora de canto, sigo con mis clases de expresión corporal. O sea, siempre intentando hacer cosas que me nutran y que cuando yo tenga la oportunidad de una gran pantalla como Viña, por ejemplo, suponte, si se da y si Dios quiere, lo pueda defender, lo pueda defender. Aquí está Mirela Chesa, este es tu hijo, tu pequeño hijo. La Mire es nuestra, me encanta la carpeta, me encanta todo el diseño que han programado, han hecho algo tan bonito. Aquí está todo el currículum y todo lo demás. Está tu hijito, está ahí también el disco. Aquí está el disco, Deseo Concedido. También les trajimos el video de Eclipse, que actualmente está en HTV, ya está como candidato para entrar a los Hot Ranking. ¡Wow! Así que, vamos Ecuador. Bueno, tu experiencia con Gaitanes, le estás dando el apoyo a los Gaitanes, que es un grupo que aquí no se conoce, y gracias a ti se está dando a conocer. Hay pero una especie... tú sabes que afuera ellos son... Sí, son afuera, compositores, sí, de Dame Otro Tequila, sí, pero, de canciones para Marc Anthony. Pero aquí la gente no sabía nada de eso hasta que vino Mirela Chesa. Bueno, Ecuador, vamos a apoyar a los Gaitanes. Mira, yo te digo que lo que está pasando en mi carrera a nivel internacional, en Panamá, en países de Centroamérica, en los Estados Unidos, es gracias a ese apoyo que ellos me han brindado. Y la verdad que yo siento tanta gratitud que quiero que Ecuador los vea como unos ecuatorianos más. Es que es lindo porque sabes que ellos son conocidos allá en Estados Unidos, también ya suena su música, ganadores de Grammy. Y aquí en Ecuador no pasaba nada con ellos. Y de repente, pues mira lo que es el apoyarse, ¿no? Parece que Ecuador es un mercado chiquito. Y sin embargo, tuvo que venir una ecuatoriana para enseñarnos la música a los Gaitanes. Y de verdad que están muy bien esos muchachos. No, son lo máximo y se vienen con cosas súper chéveres. Grabamos un video en New York de una bachata que se llama Inventaré. Es un tema de ellos, no es un tema de Mirela Chesa, pero me hicieron la invitación. Ahí también te dejo el video para que pase un estrato y todo eso. Y la verdad que son geniales. Tú los vas a conocer y te vas a quedar encantado porque son gente maravillosa y, bueno, ganadores de Grammy. ¿Qué te puedo decir? Tenemos en las mejores manos la producción de mi nuevo disco que ya está terminada con ellos. Increíble, así que lo saben. Mirela Chesa nos apunta bien alto a todo el público ecuatoriano para llevarnos a los sitios más importantes y decir que Ecuador debe sentirse orgulloso de los artistas que tenemos. Nos vamos a la siguiente nota y al volver tenemos un ping-pong con Mirela Chesa en la parte final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos del Hotel Oro Verde en Madrid. No sé ni a dónde ir, no sé, no sé, no sé ni cómo vivir. Y aquí estoy yo.
Hugo Andrés Albuja, más conocido en el mundo de la música como Dredd. Después del éxito alcanzado en su primer sencillo, Qué Soledad, junto al rapero Gerardo Mejía, Drake se convierte en el artista pop que con su música e imagen continúa revolucionando el mercado musical del Ecuador. Ahora regresa con su segundo sencillo titulado Recontra Enamorado, producido en los estudios de Planet Helio, Los Ángeles, California, por el productor ecuatoriano Sebastián Jácome, quien fue nominado al Grammy Americano. Mi nombre es Sebastián Jácome, soy el productor de Dredd. Primero trabajamos en Qué Soledad y ahora estamos haciendo el segundo sencillo que se llama Recontra Enamorado. Recontra Enamorado es el segundo video que Dredd lanza a nivel internacional y nacional, que viene cargado con mucha energía, vivencias personales y con un concepto que a la par de la imagen logra un equilibrio entre lo retro y lo actual. A cualquier persona, así sea la persona más aburrida y más triste del planeta, le pone, aunque sea mover la cabeza o mover el pie, el ritmo te transmite eso. Comodidad, confort, servicio, diversión, gastronomía, esparcimiento y la mejor atención en el Hotel Oro Verde de la ciudad de Manta, Ecuador. Espectacular programa el día de hoy con un artista realmente que nos llena de orgullo, no solamente por su belleza física, espiritual, emotiva, sino también por todo ese gran despliegue escénico que nos brinda en cada presentación en cada show, porque ver un show de Mirela Chesa es llenar el corazón de alegría, de energía positiva y salir de ahí diciendo, valió la pena pagar mi entrada para ver a un artista como Mirela Chesa. Mirela, te deseo la mejor de las suertes, tienes un hogar formado, tienes a un viejo a quien amo, que es a mi viejo Jorgito Franco, que es tu promotor. Yo a mi viejo Jorge lo quiero desde mis inicios, también cuando yo también cantaba, fue mi promotor en algún momento emocional. Oye, espiritual. Y vi ese programa espiritual donde mostraste el video que grabaste en Argentina. Ah, amor clasificado. Lo vi de madrugada. Les estaba contando a los muchachos aquí que lo vi de madrugada. Dígale, pregúntame por el video. Si ya está terminado, pregúntame. Ya está terminado. No, todavía no lo termina el productor. Ay, Dios. Ya tuvimos el backstage hace como 3 meses, pero córtale, bueno. Córtale. Ya lo veremos próximamente, pero lo importante es que ya lo hicimos, pero todavía no sale el video. Pero bueno, ya lo vamos a ver próximamente. Vale que lo anuncie, porque ya lo anunciamos una vez, pero no salió. No, pero yo lo vi, me gustó, o sea, me dejó intrigada y dije, quiero ver cuando el video esté completo. Que verlo cuando esté completo para que veas esa actuación. Ahí te lo tuiteo para que lo veas. Bueno, gracias a la gente que nos está llamando, por favor, que no nos llamen ahorita. Nos están llamando en vivo, la gente que nos está llamando en vivo. Gracias por llamarnos. Estaremos con ustedes la próxima semana. Vamos al ping-pong, mi querida Mirela. Vamos con el ping-pong. Ping-pong. Padre. Amigo. Madre. Todo. Esposo. Hombre. Hijos. Futuro. Dios. Universo. Plato de comida favorito. Bolón. Plato de bebida favorito. Bebida favorita. Agüita. Postre favorito. Tres leches. Auto favorito. Andino. Trago favorito. La caña manada es buena. País para vivir. Ecuador. País para visitar. Ecuador, para que vengan todos los que no son ecuatorianos a vernos. Canción favorita. Ahí me cogiste porque hay tantas. Nada se compara contigo. Cantante masculino favorito. Juan Luis Guerra. Cantante femenina favorita. Lila Down. Género musical favorito. Uy, ahí sí que me lo pusiste porque soy de todo un poquito. Yo diría que el folclórico es nuestra raíz. ¿Marca de ropa? No creo mucho en las marcas, creo la marca del que se la pone. ¿Perfume favorito? El que huela a rosas con frescura. ¿Película favorita? Románticas. ¿Actriz? No, soy pésima para los nombres, pero me gusta Drew Barrymore bastante. ¿Actor? El de La Vida es Bella, no me sé el nombre, el narizoncito. ¿Drogas? Ninguna. ¿Lesbianismo? Tampoco. ¿Prostitución? Trabajo para algunos. ¿Religión? La fe de cada quien. ¿Un sueño?
llegar a ti, a tu corazón. Gracias, amigo, por haber compartido con nosotros este programa espectacular con Mirela Chesa. Como ven, siempre tiene una respuesta y siempre hay algo que decirnos y algo que sentirlo. Aparte de sus mensajes está el sentimiento hecho un corazón, el corazón de una mujer que creyó en su talento hace 5 años y que hoy lo demuestra a través de su talento en todo el mundo. Gracias, Mirela, por estar con nosotros. Gracias por tu visita. Nosotros nos quedamos acá compartiendo la maravilla del Hotel Oro Verde. Vamos a comer aquí en el Oro Verde. Así que vamos a disfrutar, ¿no? Un camotillo hay que darte, ¿eh? Un camotillo. Cuídense mucho, que la pasen bien, será hasta la próxima semana. Recuerden, cuando vengan a Ecuador, visiten Manabí, visiten Manta, visiten toda nuestra provincia que es maravillosa. Esto es Manavita que te queremos, y no olvides visitar nuestra hermosa capital, Puerto Viejo, que donde faltan cosas, hay de sobra el amor, el corazón de todos los portovejenses y de todos los manavitas que los esperamos con los brazos abiertos. Se les quiere, cuídense mucho. Hay unos hombres bellos, así que pido. Ya saben, video. Entre las manos, el aliento, en mi silencio. Tomo lápiz y papel, te escribo y a la